Gladys, mi maestra que me enseñó siempre, siempre que hables del hombre, siempre que pongas el hombre, la definición del hombre en todo lo que quieras, en todo lo que estudies, vas a ser pertinente y vas a ser feliz. Gracias. Fue una frase que armó un boquete así de grande. Gracias por decirme, mire, la literatura es el ejercicio de lo humano. Gracias porque en cada libro que yo leo, lo recuerdo. Gracias a todos esos nombres de maestros que aportaron esta mirada que hoy tiene uno y que uno va a seguir complejizando gracias a esa idea maravillosa que es la de ser maestro. Por eso, gracias maestro.